Muy buenas tardes a todos. Es un honor presentaros aquí a don Alejandro del Campo, muy famoso entre los asesores tributarios y los abogados por haber sido el valiente que se atrevió a denunciar a España ante la Comisión Europea por los abusos y la ilegalidad, ya no solo a nivel Unión Europea, sino a nivel nacional, pero fundamentándose en criterios de violación de principios comunitarios, optó por denunciar a España ante la Comisión Europea. Ha sido un proceso largo, ¿no, Alejandro? Muy largo. Sí. Largo y tortuoso, pero bueno, ya está llegando a su fin. Bueno, a mí me gustaría, Alejandro, que explicaras, porque no todo el mundo lo sabe, qué es el modelo 720, que aunque parezca una obviedad, más o menos es famoso, pero hay gente que a lo mejor no lo conoce o no conoce qué ha pasado con el modelo 720, qué es lo que había que reportar y cuáles eran las consecuencias si no reportabas, si no lo presentabas en tiempo, si cometías errores u omisiones. Bueno, yo siempre he definido el modelo 720 como un arma de destrucción masiva que el legislador puso a finales del 2012 en manos del fisco. El legislador había aprobado, bueno, mediante un decreto ley se había aprobado una amnistía fiscal en marzo del 2012. El plazo para acogerse a la misma terminaba en noviembre y estaba resultando un estrepitoso fracaso. Como no iban a recaudar ni de lejos lo que pensaban, pues Montoro en ese momento, a final del 2012, para asustar al personal, dijo que esa era la última oportunidad, que más vale que todo el que tuviera dinero escondido bajo el colchón o en el extranjero, que lo sacara, que lo aflorara, porque de lo contrario le iban a caer todas las penas del infierno. Entonces, para asustar, lo que hizo fue, con la ley 7/2012, es crear el modelo 720, la obligación de declarar bienes en el extranjero. ¿Qué bienes? No todos, o sea, solo tres grupos de bienes: cuentas de todo tipo, valores de todo tipo e inmuebles situados en el extranjero. Cuando cualquiera de esos tres grupos de bienes, no hacía falta ser millonario para estar en el punto de mira de esa arma de destrucción masiva, cuando cualquiera de esos tres grupos de bienes superaba los 50.000 euros, pero no hacía falta que tuvieras 50.000 euros, bastaba que estuvieras como cuenta autorizada en una cuenta de tu madre en Estados Unidos con más de 50.000 euros, o que fueras cotitular de una cuenta con tu hermano en Alemania de 60.000 euros, tú pensabas que tenías 30.000, pero como estabas metido en una cuenta de más de 50.000, No hacían la también estabas en el división, no punto de hacían una mira. división ideal. Claro. No, 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 no. Y eso ha llevado a engaño a muchísima gente. Claro, pero en cambio, si tenías, por ejemplo, una cuenta con 40.000 euros, por ejemplo, valores por 40.000 euros, inmuebles por 40.000 euros, entonces no tenías que reportar, porque era Así 50.000 es. por grupo, ¿no? Pues Y. ese es el arma de... Ah, perdona, perdona. Sí, no, sigue, sigue, Alejandro. No, contaba eso, que ese es el arma que la ley 7 barra 2012 pone en manos de Hacienda. El que no informe sobre sus bienes en el extranjero le van a caer todas las penas del infierno. El plazo para terminar, luego se hace un desarrollo reglamentario de esa normativa y el plazo para presentar el primer modelo 720, el correspondiente al 2012, terminaba, bueno, en lugar de marzo, pues en abril, dieron un mesecito más, ya que se De acababa de acuerdo, probar. sí. Entonces, bueno, realmente asustó a la gente las desproporcionadas sanciones y consecuencias previstas en esa normativa. Realmente asustaron a la gente y in extremis, en octubre, en noviembre, pues mucha gente que a lo mejor se planteaba eludir la amnistía, pues terminó acogiéndose. Vale, entonces, ¿con qué penas querían asustar a la gente? Bueno, pues... Es que no presentarlo incorrectamente o presentarlo fuera de plazo acarreaba tres graves sanciones o consecuencias. La primera, como digo yo, el aperitivo, era la llamada sanción formal. Si declarabas fuera de plazo, te podían pegar, como digo yo, un tiro en el pie y cobrarte 100 euros por cada dato declarado fuera de plazo con un mínimo de 1.500 euros por grupo de bienes. Bueno, es un tiro en el pie. O sea, si tenías dos cuentas en el extranjero con más de 50.000 euros, te despistabas y las declarabas fuera de plazo. Hacienda te decía, dos cuentas por cinco datos, 10 datos. A 100 euros el dato, 1.000 euros, pero la multa mínima, 1.500. Vale, eso, como digo yo, un perdigonazo en el pie. Bueno, ese perdigonazo en el pie se podía transformar en un tiro en la rodilla, porque la multa formal, si era Hacienda la que te pillaba cuentas sin declarar o inmuebles sin declarar, pues ya no era un perdigonazo. O sea, porque la multa era 5.000 euros por dato, con un mínimo de 10.000 euros por grupo de bienes. Eso podía ser catastrófico. Si te pillaban con dos cuentas en el extranjero sin declarar,
Entonces, dos cuentas por cinco datos, 10 datos a 5.000 euros, un Brutal, desastre, ¿no? brutal, brutal. Entonces, y mucha gente tenía cantidades relativamente pequeñas de dinero, 100.000, 200.000, 300.000 euros en Andorra, en Suiza o en Alemania o en Bélgica. Si tenías una cartera de valores con 8, 10, 15 valores, 15 valores que no has declarado, que nos hemos enterado que tenías, te hemos pillado 15 valores por dos datos, 30 datos que te hemos pillado sin declarar por 5.000 euros, pues 150.000 euros. Está claro. Cantidades así, o sea, Ah, pues bueno, sí, pues eso más que un. absolutamente. A ver, esto, claro, lo comparas con no presentar una declaración informativa de carácter nacional y la diferencia, pues, es muy sustancial, ¿no? Brutal. Eso es lo que la Comisión Europea le. Bueno, eso es lo que yo denuncié ante la Comisión Europea. Yo se lo hice y la Comisión Europea me compró el argumento y yo le expliqué a la Comisión Europea. Es que, para que os hagáis una idea, un tío que se despinta y presenta fuera de plazo una declaración de renta negativa, que está obligado a presentarla, no le sale a pagar, pero como ha tenido arrendamientos, tiene que declarar. Pues si la presentas fuera de plazo, la multa son 100 euros, 100 euros, una declaración negativa. Y si te pilla Hacienda sin declarar. Sin presentar una declaración de renta negativa o un impuesto de patrimonio negativo, o sea, estás obligado a declarar patrimonio porque tiene más de 2 millones de euros, pero como la mayor parte son bienes exentos por ser empresas, es una simple declaración informativa. Te ha pillado Hacienda sin declararla 200 euros. Cuando con el modelo 720, como tuvieras varias cuentas o varios valores, podían ser cientos de miles de euros o millones de euros, como ha habido casos muy, muy, muy conocidos, ¿no? Sí, 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 Vale, sí, pues sí. eso era, pero eso era solo la sanción formal. Hacienda no se quedó Ese ahí no y es lo dijo, grave, esperad, efectivamente, esperad. eso no es lo grave. Bueno, O luego lo más viene el grave, siguiente vamos. tiro. Bueno, puede ser lo más grave, pero bueno, es brutal, pero luego Hacienda no se quedó ahí. Entonces modificó el artículo 39.2 de la Ley de Renta y dijo, y además, cualquier persona que no declare en plazo el modelo, que no presente el plazo el modelo 720, tanto si lo declara fuera de plazo voluntariamente antes de que le pillemos, como si le pillamos, si no lo declara y le pillamos, en ese caso, todos los bienes que tenga en el extranjero se los podemos imputar como ganancia patrimonial en el último año no prescrito, que no me cuente historias, que no me diga que los tenía hace 10 o 15 o 20 o 50 años. ¿Te has despistado? ¿No has presentado al plazo el modelo 720? Pues te voy a pegar un tiro en el Y no te corazón, o sea, admite te los prueba en voy a meter. contrario, ¿no? No te admite No. que pruebes con todos los medios tal que eso lo tenías hace 15 años. No, la norma dice, en todo caso, no has presentado en plazo, en todo caso, ¡pam!, un tiro en el corazón. Ganancia patrimonial no justificada del último año no prescrito. Te pillo ahora, el 2017. Te pillaban hace varios años, el último año no prescrito a partir del 2012. Pues claro, o Tremendo. sea, que te cojan 200, 300, 400 mil euros. No le cuentes historias a Hacienda de que los tenías hace 15 o 20 años. Oye, que los tenía prescritos. Hacienda te decía, te fastidias, has perdido la prescripción ganada. Una obligación tributaria que tú creías muerta acaba de resucitar. Me pagas IRPF del último año no prescrito. Esto yo lo defino como un tiro en el corazón, porque Hombre, bueno, si tenías hombre. 200 o 300 mil euros, pues te puede suponer fácilmente pagar un 40 y tantos%, porque eso va a la renta general, del 0 Va al la base 40 y general, que muchos por si es la ciento, ¿no? diferencia entre la base general y la base del ahorro, que es lo que hubieran tenido que pagar Claro, en una situación normal, ¿no? Que está entre el 19 y el 23, ¿no? Sí. ahora lo han subido al 26, pero Sí. bueno, va a base general y el 40 y tantos%. Pero luego Hacienda no se queda ahí, dice, y además, por malo, te vamos a pegar un tiro en la cabeza, te vamos a botar a volar la tabla de los sesos. Además, cuando te aplique el 39.2, cuando te meta la ganancia patrimonial no justificada del último año no prescrito, te voy a aplicar una sanción del 150% de ese 40 y tantos% que tienes que pagar. Es decir, no te basta lo que tienes, ¿no? Y te dice Hacienda, bueno, a ver, tranquilo, estas dos consecuencias, estos dos disparos, el IRPF, ganancia no justificada de la sanción del 150%, dice el artículo 39.2, no serán aplicables, te perdono la vida si me demuestras que son rentas declaradas, que esos bienes en el extranjero se corresponden con rentas declaradas o bien con rentas que obtuviste cuando eras no residente, bueno, venga, pues te perdono, te pegaré el tiro en el pie. O el tiro en la rodilla, pero te perdono el tiro en el Pero corazón y en la casos de cabeza, esos ¿no? muy pocos, escasos, ¿no? Muy escasos. Y además, pero además te encuentras gente que dice, no, no, pero si yo eran rentas declaradas, o sea, da igual, o sea, quién va a encontrar documentación para acreditar unas rentas que tienes hace 20 o 30 o 40 años? Es que ni el banco te los va a proporcionar ni tú No, vas a no, no, conservar esa no, no, no. documentación. Ni de broma, porque el banco está obligado, por ejemplo,
a conservar la documentación 10 años después del cierre de la cuenta. Claro. Con lo cual, pues. Bueno, pues con esas consecuencias, Hacienda, ya he dicho, el legislador puso en marcha, en manos de Hacienda ese arma y bueno, y acojonó al personal, a mucha gente, se acogieron a la amnistía. El problema es que el plazo para presentar esa primera foto, esa primera declaración informativa terminaba en abril del 2013 y no se enteró nadie. O sea, la inmensa mayoría de los afectados no se enteraron de la obligación y sobre todo de las gravísimas y demoledoras consecuencias derivadas de no haber presentado en plazo. Bueno, de hecho, al poco de terminar ese primer plazo, los técnicos de Hacienda hicieron cuentas y dijeron, ostras, uf, tenemos un problema. O sea, calculamos que aquí en España puede haber 2,5 millones de personas obligadas a presentar esa declaración. Joder, cualquier extranjero, cualquier guiri que tenemos viviendo aquí en España, aquí, por ejemplo, en Baleares, los alemanes, los británicos, todos estos que viven aquí, quien más, quien menos, tiene más de 50.000 euros en el extranjero, en inmuebles, en valores o en cuentas, ¿no? Entonces, los propios técnicos de Hacienda hicieron cuentas y dijeron, calculamos que puede haber unos 2,5 millones. Y creo que el primer modelo 720, si no recuerdo mal, lo presentaron 138.400 personas, o sea, menos del 5% de los obligados. O sea, imaginaos, más de 2,5 millones de personas se quedaron en fuera de juego. Claro. Y claro, cuando preguntaban a los abogados, oye, ¿qué puede pasar? Me acabo de enterar. Bueno, es que todavía contacta conmigo gente que acaba de descubrir el modelo 720. Bueno, entonces el Sí, problema es sí, sí, eso, o sea sí. que como luego preguntaban a cualquier abogado que se lo estudiaba el tema y decía, ostras, pues tienes un grave problema porque por lo que dice la ley es tan grave no declarar como declarar fuera de plazo, o sea que, ostras, échate al monte, métete en la trinchera, no salgas porque como salgas voluntariamente te masacran. El ejemplo es Manolo, el caso del famoso pensionista Ese, andaluz, ese, sí. este que declaró fuera de plazo que tenía en Suiza desde hacía 30 años, 20 o 30 años, 330.000 euros, presenta su modelo 720 fuera de plazo y Hacienda le dice, ven para acá, ven para acá. A ver, 330, muchas gracias por informarnos, pero mire usted, a ver, o me demuestra que son rentas declaradas o le disparo. Y a Manolo le dispararon, no le tiraron al pie, le dispararon directamente al corazón y a la cabeza. Imagínate Y para un tenía pobre hombre 330. jubilado, sí, es Le tremendo. pidieron cuatro, tenía 330.000 euros y le pidieron 442.000 Brutal, euros. Con el caso brutal, de Manolo, que fue brutal. muy mediático, con el ejemplo de Manolo, pues oye, el que se estaba planteando asomar la cabeza, pues muchos la agacharon, ¿no? Bueno, A pues. ver, es lamentable, porque luego lo cambió lo de la sanción del 150%, ¿no? Para los buenos, ¿vale? Que voluntariamente, ¿no? Para los que presentaran. Sí. Y no Sí, fueran. pero eso fue consecuencia del dictamen motivado de la Comisión Eso Europea. fue consecuencia de O eso, sea, seguro. Sí. sí, entonces, ¿qué pasó? O sea, que yo cuando vi el modelo 720 publicado en octubre del 2012, o sea, yo dije, esto es una puñetera barbaridad. Y entonces, antes de que concluyera el plazo para presentar la primera declaración, esa primera foto de tus bienes en el extranjero, en febrero del 2013 yo dije, esto es una locura, esto vulnera claramente el derecho comunitario. Entonces, en febrero del 2013 presenté una denuncia contra España contra el modelo 720, en febrero del 2013. Veía clarísimo que estas sanciones tan desproporcionadas y en particular la imprescriptibilidad vulneraba de una manera brutal y flagrante el derecho comunitario, en particular Y la el libre nacional circulación de también, ¿no? Y el capitales. nacional. Lo que pasa es que el nacional no te hace Bueno, caso. por supuesto, es inconstitucional, o sea, vulnera, vamos, o El sea, artículo destroza 9, la base de Constitución principios de seguridad española. jurídica. Sí. Totalmente. O Sí, sea, pero sí. bueno, pensé que la vía más adecuada para intentar parar en los pies, para intentar quitarle el arma a Hacienda, pensé que la vía más adecuada y rápida sería la vía comunitaria, ¿no? Bueno, ha sido lenta, pero yo creo que habría sido más lenta. Bueno, yo no tengo legitimidad para plantear ninguna cuestión de inconstitucionalidad, o sea, para No, no, nada. no, O claro, sea, no, no tienes legitimación activa, sí. hubiera tenido que llegar al cabo de varios años a los tribunales de justicia y pedirles que por favor plantearan una cuestión de inconstitucionalidad. Eso, Sí, como veía es que era una tremendo. vía muy, muy incierta, Y pensé que la vía más rápida muy era denunciar larga, a una además, asociación y muy muy politizada, larga. y muy politizada. Totalmente, Sí. totalmente. Sí. Entonces, pues nada, decidí que el camino más corto, aunque finalmente no lo ha sido, era la Comisión Europea. Bueno, y la Comisión Europea, pues nada, tomó cartas en el asunto, aceptó mi denuncia, acusó el recibo de mi denuncia. Luego, en febrero del 2013,
Poco después, en noviembre del 2014, tuve ocasión de hablar ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, es una asociación de británicos que había denunciado el modelo 720 ante la Comisión Europea, perdón, ante el Parlamento Europeo, ante el Comité de Peticiones, pues pidieron a ver si queríamos ir a hablar en su nombre, ¿no? Entonces me personé allí y De lo que acuerdo, de dije, acuerdo. dije, Sí, mira, sí. soy abogado español, o sea, pero he decidido denunciar a mi propio país porque no tiene ningún sentido que en España los únicos crímenes que no prescriban nunca sean genocidio, terrorismo y presentar fuera de plazo el modelo Es 720. O increíble, sea, es increíble. empecé Se mi quedaron intervención así. alucinados, ¿eh? Ahí, Sí. claro, o sea, ahí y ahí conocí, o sea, porque también fueron al Comité de Peticiones representantes de la Comisión Europea para dar su opinión y para informar del estado del asunto, el estado de mi denuncia. Ahí los conocí y ellos me dijeron, Alejandro, ¿sabes qué pasa? Que todavía no hemos hecho nada porque España nos ha dicho que no van a ser muy bestias, que van a ir caso a caso y que no van a aplicar Sí, claro. tan duramente esas sanciones. Pero mire usted, Alejandro, si usted descubre que Hacienda empieza a disparar, y yo dije, pues yo he denunciado antes porque lo que quiero es que no empiecen a pegar tiros. Ya, Alejandro, pero hasta que no empiecen a aplicar este régimen sancionador no podemos tomar cartas en el asunto. Pero, Alejandro, me dijeron los funcionarios, si te enteras que empiezan a pegar tiros, avísanos. Pues bien, Hacienda empezó a disparar con el modelo 720 a mediados del 2015, se ponen a disparar. Además, indiscriminadamente, a todo el que asomaba a la cabeza, todo el que declaraba fuera de plazo, todos se llevaban el tiro en el pie. Los 100 euros por dato, con multas mínimas de 1.500, a todos. No se libraba ni uno, muchísimos. Sí, Y a me acuerdo, 7.000 sí. directa, y a unas 7.000 personas los colocaron directamente en el paredón. O sea, en la inspección les citó, les preguntó de dónde venía la pasta y si lo único que tenían era la prescripción, le decían, hacer puñeta la prescripción, ganancia no justificada y te vuelo la tapa de los sesos con la sanción del 150%. Entonces, de todas las animaladas que yo me enteré, la primera fue la de Manolo, yo le fui pasando información a la Comisión Europea y dio resultado, porque pocos meses después, en noviembre del 2015, cuando yo pasé mi dossier de denuncias reales aplicadas por la inspección y por gestión tributaria, en noviembre del 2015, el 19 de noviembre, la Comisión Europea le dice a España, España, te inicio un procedimiento de infracción, baja el arma, de alguna manera le pone la pistola a España y le dice, baja el arma, vamos a hablar, porque creo que te estás pasando, creo que tu normativa vulnera el derecho comunitario. Y España, lo cierto es que desde noviembre del 2015 bajó el arma. Bueno, bajó un poquito, sí, un poquito. Sí, la bajó bastante. Gestión tributaria dejó de darle al botoncito. Las multas, los tiros al pie de las sanciones de 100 euros con mínimo de 1.500. O sea, de pronto los departamentos de gestión tributaria dejaron de darle al botoncito de sancionar de manera automática y masiva las declaraciones extemporáneas. Y ya vi que se iniciaban menos inspecciones, menos procedimientos sancionadores por no presentar o por... O Claro, sea, realmente hay estadísticas ahí. Pero Alejandro, ¿Sí? con un ejemplo para que lo entienda la gente que a lo mejor no. Un señor, por ejemplo, que tenía 1 millón de euros en Suiza, ¿eh? O en Andorra, ¿vale? No presenta el modelo 720. Ya llega, digamos, la etapa en la cual le llega la carta y dejan de aplicar la sanción del 150, ¿vale? Igualmente, Sí. del millón, ¿cuánto tendría que pagar? Pues No, no, el cuarto. mucho, ¿no? 40 y muchos, y si paga, como es el último año no prescrito, el 2017 ahora, con intereses de demora y tal, se te vuela el 50, el 55, el 60, Claro. solo si se conforman con el IRPF y no con la Pero sanción. sobre el patrimonio, es Pero que bueno. claro, es que lo surrealista es que es sobre el patrimonio. Es que Y con la gente y con tributa por lo que IRPF, gana ¿cuánto cada has año, previsto? claro. No sobre el Sí, patrimonio. claro. ¿Eh? Claro, Y no, no, esto es un es... disparate. Es un disparate porque es verdad, yo digo, lo defino como arma de destrucción masiva porque es verdad que puede acabar con grandes defraudadores que escondieron dinero negro en cualquier país, o sea, pero también con modestos ahorradores, con guiris despistados, o sea, con la mayor parte de los extranjeros que tenemos viviendo en España, pues son meros despistados que no presentaron en plazo y por eso, o sea, les pueden expropiar, o sea, con el modelo Pero había 720. mecanismos en el Pues ahí. ordenamiento jurídico para ir a estos defraudadores, digamos, Claro, recalcitrantes, para ir a saco y que se claro, les caiga el pelo, ¿eh? claro, Entonces no hacía falta claro. hacerlo. En el fondo, yo pienso, y es mi opinión, particular, que Sí. esto fue pues, una pataleta de Montoro al ver que su amnistía dichosa, que además las amnistías son injustas por naturaleza, había sido un Claro. fiasco. Claro. Y Sí, luego, sí. además, Pues. se junta CRS, ¿vale? Que es, para los que no lo sepan, intercambio automático de información fiscal.
en virtud del cual, pues oye, todos los países prácticamente del mundo ya, si hay un señor residente en España que tiene dinero en otro país, ese país reporta todos los años las cuentas corrientes, las cuentas de valores, seguros y un link que tenga la persona. Con lo cual Hacienda se Claro. entera. O sea, el que no quisiera lo tenía que hacer por narices. Claro. Sí. No, no, o sea, ha dejado de tener sentido el modelo 720 con todo el intercambio de información que existe entre las diferentes autoridades fiscales Claro. de los estados, Eso también lo miembros y no utilizaste miembros, como ha dejado. argumento. Sí, me acuerdo. Sí. Sí. De hecho, pero la Comisión, perdón, pero España, o sea, cuando se inicia ese procedimiento de infracción en noviembre del 2015 de la Comisión Europea, España defendió a muerte el modelo 720. O sea, y le dijo a la Comisión Europea, es que lo necesitamos porque el intercambio no funciona todo lo bien que tendría que funcionar y no conseguimos toda la información que conseguimos con el 720, no la conseguimos con el CRS. O sea, que necesitamos el modelo 720, si no, no hay manera de Bueno, controlar a esta gente, ¿no? pues Entonces, pero se tiraron como 2 años hablando las autoridades españolas con las comunitarias y finalmente en febrero del 2017 la Comisión Europea le dice a España, mira, que déjate de rollos, no me convences. Tu modelo 720 vulnera el derecho comunitario. Las sanciones formales de 100 o 5.000 euros el dato, la imprescriptibilidad, las sanciones del 150%, todo eso es un disparate. Te ordeno destruir ese arma. Te doy 2 meses para modificar esa normativa. De febrero del 2017 a abril del 2017. Pero bueno, la situación política en España desde entonces es la que es y no han querido modificar nada, ¿no? Entonces, la Comisión Europea sí. es Pero la que España es. no Todo suele lo que hacerlo se nunca. suaviza. Nunca hace caso a la Comisión Europea, ¿no? En No, el caso de sucesiones tampoco, no, ¿no? no, Otros no, no. países, por Así ejemplo, en es. Italia, me parece que lo hemos comentado alguna vez, Alejandro, en Italia hay una comisión en el Parlamento que todas las cartas que le llega a la Comisión Europea de, oiga, usted vulnera tal, ¿vale? Se reúnen y dicen, vamos a modificar. Pero España Claro. no, pasa de todo. Espera que patada para adelante, ¿no? Entonces es. Claro. Yo creo que la situación política lo que determinó es que entonces, gobernando la derecha, gobernando el Partido Popular, dijeron, ostras, si ahora modificamos, hacemos caso a la Comisión Europea, joder, suavizar una norma antifraude, entonces la oposición se nos va a echar encima diciendo que es una nueva amnistía fiscal de Montoro. Entonces, y cuando entran los socialistas, si lo hubieran hecho, si hubieran suavizado la norma antifraude, pues seguramente el Partido Popular o la oposición habría denunciado, Claro, oye, sí. nosotros fuimos muy duros. O sea, entonces, bueno, yo no esperaba, en ningún momento he confiado que el legislador le metiera mano, para nada. Sí, He sí, confiado sí. más en las autoridades comunitarias. Entonces, le dieron más tiempo a España. España, como no modificaba nada, ya en octubre del 2019 la Comisión Europea le dice a España, lo siento. Te di 2 meses, has pasado olímpicamente de mí, te ordeno destruir, perdón, no te ordeno, ya te lo había ordenado. Nos vemos en el Tribunal de Luxemburgo. Entonces, en octubre del 2019 se presentó un recurso por incumplimiento de la Comisión Europea ante el Tribunal de Luxemburgo. Entonces, digamos que desde entonces, desde octubre del 2019, el arma de destrucción masiva sigue vigente, sigue en manos del fisco, pero digamos que el fisco está sentado en el banquillo de los acusados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y les da pereza pegar tiros. O sea, yo he constatado que en los últimos años, bueno, tienen el arma, pero no masacran como son más. Bueno, hay un caso de finales del 2020 donde a una señora que tenía 710.000 euros en Bélgica, la ponen en el paredón, el inspector aquel debía querer cumplir objetivos, la colocan en el paredón, esta señora justifica que le viene de una herencia, ve Hacienda que no le puede meter mano con el IRPF y con la sanción del 150% porque venía de herencia y Hacienda ya ha asumido que entonces no lo puede atacar con el IRPF, pero la destrozaron o están intentando destrozarla porque le aplicaron los 5.000 euros el dato y como tenía 35 valores del 2015 y 36 valores del 2017, esas dos declaraciones tenía que presentar. Bueno, pues la inspección le ha girado una sanción de 710.000 euros, 35 y 36 valores por dos datos a Dámelo 5.000 todo. euros, Sí. dámelo Sí, todo, o sí, sea, sí, con la sí. sanción formal, o sea, Sí, que sí, sí. confisco. Pero bueno, está recurrida, así seguro yo le he prometido que no la va a pagar y vamos, y voy a cumplir mi Y palabra. tus promesas tienen que ir a misa, o sea que no. Sí, entonces, Alejandro, pero imagínate, o sea, que sí. todavía hay algún loco, por no decirlo de otra manera, que como tienen el arma, está plenamente vigente porque el dictamen motivado no interrumpe la vigencia de la norma, ni el recurso de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le resta vigencia a la norma. El arma la tienen, con lo cual, si alguno quiere pegar tiro, lo puede hacer.
Sí, Y bueno. pero bueno, sí. Entonces, aquí se plantea la siguiente cuestión, que si hay una sentencia, ¿vale?, que dice que es ilegal, ¿vale?, igual que pasó en sucesiones, porque Sí. creo que tenemos experiencias y precedentes, que también estuviste involucrado en lo de sucesiones, bastante involucrado, Sí. ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué hará España? Y Bueno, no pero a quiero que ver, ¿qué hagas de puede pasar? profeta, O sea, pero... ahora, no, no, o sea, vamos a ver. Lo primero es determinar qué va a decir la sentencia. O sea, porque la comisión, bueno, ahora mismo el tribunal, perdón, el modelo 720 ha llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por tres vías, o mejor dicho, por dos vías. Por el recurso por incumplimiento planteado, presentado por la Comisión Europea, pero también hay un Tribunal Superior de Justicia español, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha planteado dos cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Luxemburgo. Hay dos asuntos iniciados en el año 2020, ¿no? Entonces, en el recurso planteado por la Comisión Europea ataca los tres aspectos controvertidos del modelo 720: las sanciones formales de 100 o 5.000 el dato, las ganancias patrimoniales no justificadas que no prescriben y la sanción del 150%. Esto es lo que se ataca. Los tres asuntos que también, perdón, los otros dos asuntos que también han llegado al Tribunal de Luxemburgo a través del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se centran en la imprescriptibilidad y en particular respecto de cuentas situadas en Andorra procedentes de periodos más que prescritos. O sea, esos dos asuntos se centran en la imprescriptibilidad y el recurso de la Comisión Europea en los tres aspectos controvertidos. Ahora vamos a ver qué pasa con el Tribunal Europeo, porque en este asunto de la Comisión Europea no ha habido vista pública, pero sí que se han producido el pasado 15 de julio el abogado general del Tribunal de Luxemburgo, que es una especie de sabio que asesora al tribunal. Dio a conocer sus conclusiones, conclusiones que no son vinculantes para el tribunal, pero que me han parecido absolutamente decepcionantes, por no decir mediocres. Entonces, porque lo que viene a decir el abogado general, lo que propone el abogado general del Tribunal de Luxemburgo es bueno, que tumbe el tribunal las sanciones formales de 100 o 5.000 euros el dato, pero respecto de la imprescriptibilidad y de la sanción del 150%. Todavía no me lo explico. El abogado general, o sea, viene a decir que no le parece mal que un Estado como España consagre la imprescriptibilidad. Pobre España, si no le es fácil conseguir la información, pues puede establecer un plazo más largo. Pero es que España no ha Más establecido un largo, plazo claro, más pero no largo. O sea, indefinido. Infinito. es que ha establecido un plazo indefinido. Y va el abogado general del Tribunal de Luxemburgo y cita una sentencia del Tribunal de Luxemburgo referida a Holanda, una sentencia de junio del 2019, que lo que hizo es aceptar la ampliación, o sea, establecida por la normativa holandesa, en el plazo de prescripción de 5 a 12 años para bienes situados en el extranjero. Efectivamente, en De Italia 5 algo a pasa 12. algo parecido, creo también, o sea, que se puede alargar el plazo de prescripción, pero hasta un límite, cuando Pues lo el tienes en abogado paraísos general. fiscales. Sí. Vale, pues aquí el abogado general me cita esa sentencia que dijo, bueno, sí, ampliar de 5 a 12 años, a ver, ¿y estos 12 años de dónde salen? Pues los 12 años los había fijado el Estado holandés porque era el plazo para iniciar las diligencias en el caso de delitos fiscales, o sea, era el plazo más largo de prescripción para el delito fiscal que estaba en Holanda, dice, bueno, pues cuando se trate de bienes en Claro. el extranjero, que se aplique ese mismo plazo. Oye, el Pues plazo bueno. más largo de prescripción que tenemos en España para el delito fiscal son 10 años. Claro. Entonces, Para el lo agravado, que no se claro, para el entiende es que agravado. Sí. para el delito fiscal agravado, ¿no? Entonces, pues el abogado general lo que dice es que como el tribunal, la jurisprudencia comunitaria se ha pronunciado sobre bienes en el extranjero y dice que se puede alargar el plazo, entonces, pues el abogado general dice, no, pues entonces no me parece desproporcionado que España alargue el plazo, perdón, es que España no ha alargado el plazo, No, es que no. se ha cargado directamente el plazo. O Se ha sea, ido al infinito. Es decir, sí. ha hecho algo que Entonces, nunca o sea, prescriba. ¿Sabes? Es como si increíble, trata como a el los que no presentan el genocidio. 720 como a Hitler. Totalmente.
O sea, yo de hecho tengo aquí a pobre gente, me vienen modestos ahorradores ahí acojonados con el modelo 720, le digo, es que no presentaron en plazo, o su casita en Alemania, o su cuenta en Bélgica o algo así, le digo, mira, lo siento, es que os han equiparado, sois unos genocidas fiscales, sois unos terroristas, o sea, Es increíble, para la hacienda española sois unos terroristas. es Entonces, increíble. pues el abogado general dice, bueno, a ver, lo que sí que considero que es contrario, como a partir del 2016, las nuevas cuentas abiertas a partir del 2016, como ya es, jolín, ahora ya con todo el intercambio de información, con las directivas comunitarias, con el CRS, las cuentas abiertas a partir del 2016, jo, esa información sí que le llega bien masticadita a la Hacienda española. Entonces, vale, pues para las cuentas nuevas abiertas a partir del 2016, como Hacienda va a tener mucha y buena información, para todo lo que sean cuentas abiertas a partir del 2016, sí que me parece contrario al derecho comunitario la imprescriptibilidad y la sanción del 150%. Perdón, para las nuevas cuentas no acepto la imprescriptibilidad y la sanción del 150%, pero al contrario, para todo lo demás, para cuentas abiertas antes del 2016, para valores de todo tipo y para inmuebles, el que no declaró en plazo no alcanzará nunca la prescripción y lo que es más Es jodido y increíble. grave, no perderá prescripciones ganadas. Y esto lo ha aceptado el abogado general. ¿Y tú crees que Entonces, me parece tal. el tribunal suele hacerle caso? Normalmente sí, en un 70-80% de los casos, normalmente el Tribunal de Luxemburgo termina sentenciando lo mismo que le ha propuesto el abogado general, pero yo estoy seguro que en este caso, vamos, No yo lo estoy sé. seguro que no lo va a hacer. O sea, es que yo creo que no lo va a hacer. O sea, ¿cómo va a aceptar la imprescriptibilidad? O sea, porque si lo acepta, o sea, si acepta esa normativa española que consagra la imprescriptibilidad, yo siempre hago la broma, digo, No, si no, claro. aceptamos el modelo 720, Hay que entonces modificar el vamos a artículo hacer. 9 de la Constitución. Claro, y luego también vamos a establecer el modelo 666, o sea, vamos a crear el modelo diabólico 666. Vamos a obligar a todos los criminales de la peor caraña, asesinas, violadores, pederastas, o sea, todos los asesinos del 1 al 31 de marzo, del 1 de enero al 31 de marzo, tienen que presentar una declaración informativa con todos los crímenes que han cometido. Y si alguno se despista y no declara, entonces, pues no alcanzará nunca la prescripción y perderá prescripciones ganadas. Es O sea, es que el increíble. abogado general dice, ay, es que España como no tiene posibilidad de conseguir información de según qué bienes, Hombre, a pues que ver, no prescriban nunca. Alejandro, tú Joder. que ya sabes que yo he vivido toda esta época, en el año 2011 España firmó con Andorra un acuerdo de intercambio de información fiscal a demanda. Es Claro. decir, me parece que era el 13 de febrero del año 2011, se firma este acuerdo o entra en vigor este acuerdo. Y Andorra sale de la lista de paraísos fiscales para España. Por lo tanto, que no me Claro. digan que no podía pedir, por ejemplo, en el caso de Andorra, claro, yo tiro para la tierra, ¿no? Que no Claro. podían pedirle a Andorra la información. Claro. Pero Que si bueno, es se la piden que. si España hubiera tenido algún indicio. Bueno, eso es muy, muy importante. Lo que dices con respecto a Andorra, verás, lo que está cuestionándose ahora por la Comisión Europea y el abogado general también está de acuerdo es que la principal libertad comunitaria vulnerada es la libre circulación de capitales consagrada en el artículo 63 del tratado, que establece que está prohibida cualquier restricción a la libre circulación de capitales. Y dice, libre circulación de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países. Eso es muy importante, o sea, que la principal libertad comunitaria vulnerada sea esa. ¿Por qué? Pues porque si el Tribunal Europeo termina pasando un poco de lo que ha dicho el abogado general y dice que las sanciones desproporcionadas y también la imprescriptibilidad vulnera el artículo 63, lo bueno es que esa sentencia nos servirá para defender la pasta del que la tenía en Alemania, en Francia, en Andorra o en Suiza o en Panamá o en Estados Unidos. Efectivamente, efectivamente. Entonces, será Que muy es donde importante estaba velar. mayormente. Que es donde estaba Claro. mayormente. Sí. Entonces, será muy importante esperar la sentencia, ver la redacción de la sentencia para ver si la podemos aplicar también a la gente que tenía bienes inmuebles o valores en Andorra. O sea, por ejemplo, o sea, porque no creo que se le ocurra, o sea, si simplemente el tribunal declara que la imprescriptibilidad, como las sanciones desproporcionadas, son incompatibles con el artículo 63 del tratado, con la libre circulación de capitales, eso será muy importante porque nos va a poder permitir defender a esa gente para que no paguen y para que recuperen lo pagado, ¿no? Entonces, porque existe la tentación, o sea, yo también, como bien has dicho, seguí muy de cerca el procedimiento de la Comisión Europea
contra España cuando la normativa española discriminaba a los no residentes en el impuesto de sucesiones. O sea, en cualquier herencia o donación con no residentes, hasta el año 2014 había que aplicar obligatoriamente la normativa estatal, una escala que va del 7,65 al 34% o incluso más. No se dejaba aplicar la normativa de las comunidades autónomas en la que vivía el causante o el heredero, Madrid, sí, o Cataluña, sí, o Baleares, o Cantabria, ¿no? Sí, sí. Entonces, la Comisión Europea vio que eso discriminaba a los no residentes, que vulneraba la libre circulación de capitales, el artículo 63, y es lo que termina diciendo el tribunal. El día 3 de septiembre del 2014, el Tribunal Europeo le dice a España, tu normativa es discriminatoria en las herencias y donaciones con no residentes porque no vulnera, dice, es incompatible con el artículo 63. Porque no les dejas aplicar normativas autonómicas. Entonces, ¿qué hace? Entonces España dice, vale, vulnera el artículo 63. España, el legislador hizo una interpretación restrictiva de esa sentencia y unos meses después de septiembre, en noviembre del 2014, saca la ley 26/2014 y dice, venga, vale, para cumplir con la sentencia europea, a partir de ahora, los no residentes comunitarios de la UE o del Espacio Económico Europeo, venga, podrán aplicar normativas autonómicas. Vale, ¿y los extracomunitarios? Sí, claro. Dijeron que, o sea, la ley dijo que no podían, ¿no? Y Hacienda lo aplicó eso a rajatabla hasta que, menos mal, el Tribunal Supremo le dijo a Hacienda y al legislador, oye, leeros bien el artículo 63, dice libre circulación de capitales con Estados miembros, entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países. Que los y el Supremo es en una sentencia... Claro, el Supremo en sentencias de febrero y marzo del 2018 dijo no a los no residentes extracomunitarios, no les puedes fastidiar, no les puedes discriminar. Entonces, yo confío en que el Tribunal de Luxemburgo declare el 720, las tres consecuencias controvertidas o sanciones, incompatibles con el artículo 63. O sea, porque en ese caso podremos defender a los que tengan sus ahorros depositados o sus bienes depositados en países extracomunitarios, claro, como Andorra. Claro. Y luego, bueno, la pregunta del millón es... ¿Cuánto dinero, ¿vale? Si fueran todos estos contribuyentes que tuvieron que declarar, ¿vale? De esta manera absolutamente ilegal y fuera de lugar, ¿vale? Sí. Fruto de la norma Montoro y del 39.2 nuevo, y pudieran regularizar a la vieja usanza, es decir, la diferencia, que es lo que tendrían derecho a pedir, más los intereses, supongo. Eso habría que mirarlo porque yo creo que es un pastón, sería un dineral espectacular. ¿Te refieres a la gente que asustada decidió pagar el IRPF exactamente sobre todos los bienes, incluso prescritos, para que no se pegaran el tiro en la cabeza? Exactamente, exactamente. Wow, eso pueden ser millones y millones y millones de euros, porque ocurrió lo siguiente, cuando la Comisión Europea en febrero del 2017 le dice a España que se ha pasado tres, con su dictamen motivado le dice, es que te has pasado tres pueblos, es que a cualquiera que ha declarado fuera de plazo, aunque declare voluntariamente fuera de plazo, le disparas al corazón y le disparas a la cabeza, es lo que dice tu normativa. Y España dijo, pocos meses después, en junio del 2017, poco después del dictamen motivado, con una consulta vinculante, la 1434-17 de 6 de junio del 2017, o sea, está claro que fue consecuencia del dictamen motivado, España dice, bueno, vamos a ver, diga lo que diga la ley, lo cierto es que si la gente que tenga bienes en el extranjero que no ha declarado, si los declara fuera de plazo, pues mira, le vamos a pegar el tiro en el pie, eso dice la consulta, no se lo vamos a perdonar, pero en lugar de 5.000 euros el dato, en lugar de volarle la rodilla, le pegaremos un perdigonazo en el pie. Bueno, y además, bueno, si imputa sus bienes en el extranjero, se los imputa a aquellos que no puede demostrar que son rentas declaradas o rentas obtenidas siendo no residente, si voluntariamente se pega un tiro en el corazón, o sea, si se lo imputa como IRPF en el último año no prescrito, pues tendrá que pagar ese IRPF y le cobraremos los recargos del artículo 27 de la ley general tributaria, el 15% con intereses de demora. Sí, sí. Sí, sí. Y mira qué buenos somos, que la ley nos dice que le tenemos que volar la tapa de los sesos y se lo perdonamos, no le vamos a cobrar el 650%. Yo esa forma de regularizar dije que era el chaleco antibalas, o sea, con esa consulta lo que hizo Hacienda fue homologar un chaleco antibalas para toda esa tantísima gente que se quedó fuera de juego sin presentar en plazo su modelo 720, Hacienda homologó un chaleco antibalas. Oye, chaval,
Si quieres salir de la trinchera, si no quieres que te matemos, mira, cómpranos este bonito chaleco antibalas. Es caro de cojones. O sea, que tengas que pagar un 40 y tantos% más recargos e intereses, Bueno. es caro. Pero mira, si sales con ese chaleco antibalas de la frontera, de la trinchera, pues mira, algo te va a quedar, loco, Antes pero te va a quedar te algo. explicaba una comparativa, porque cuando yo, claro, el CRS, ¿vale? Por la OCDE, que es intercambio automático, es decir, vía informática, un país le envía al país de origen, de residencia de la persona toda la información, ¿vale? Pues oye, en Italia facilitaron. Cuando vieron eso, dijeron, oye, ¿qué hacemos? ¿Los apretamos contra la pared y para que busquen soluciones para hacer trampas o que regularicen? Y un Claro. señor de mucho dinero, pues tuvo que pagar pues, pues una cantidad, pues a lo mejor que es un 3% de lo que estamos hablando en España. Claro. Y todos los países No, pues europeos hicieron lo mismo, pero España, pues el señor Montoro, por la razón que sea, siguió por una vía diferente. Totalmente, Sí. totalmente. Pues eso es lo cierto. O sea, que mucha gente tremendamente asustada por eso, o sea, porque con la normativa en la mano les podían pedir mucho más de lo que tenían, pues decidió que para quedar algo compraron ese chaleco antibalas. Entonces, hace 2, 3, 4, 5 años, o sea, yo a la gente que decidió comprar ese chaleco antibalas, o sea, les he aconsejado solicitar. Después, mejor que sea en el plazo de los 4 años desde que Claro. compraron el chaleco antibalas, para que no les prescriba el derecho a la devolución, yo les aconsejé, y así lo he hecho, solicitar una rectificación de la autoliquidación, o sea, la devolución del precio del chaleco antibalas. Decir, me habéis hecho comprar este chaleco, pero ahora yo os pido la devolución del precio del chaleco porque me habéis hecho tributar sobre rentas prescritas. Esto es un disparate. Solicitud de rectificación de la autoliquidación de Claro. IRPF y devolución de ingresos indebidos. O sea, y Claro, eso conviene que claro. se haga antes de que pasen 4 años. Claro. Claro, Más hay, vale, o una sea. mayoría de gente que apuró, ¿vale? A que CRS entrara en vigor. Se apuró el plazo y dijeron, Ajá. ¿cuándo se reporta? Y Claro. lo hicieron tal. Entonces, lo debieron hacer en 2017-2018, ¿vale? Ya estábamos en 2021, también deberían Pues pensarlo, más ¿eh? vale que se muevan. O Sí, sea, sí, sí, me sí. imagino que la mayoría de la gente o lo hizo desde el principio. Yo, mi estrategia, a los que les compré el chaleco antibalas, yo le dije, mira, no vamos a pedir ya la devolución del precio del chaleco porque nos van a decir que no. El no ya lo vamos a tener. Hacienda nos va a decir que no. Vamos a ir al Tribunal Económico Administrativo, también nos va a decir que no, porque los tribunales económicos administrativos están diciendo que no. Luego vamos a ir a lo mejor a los tribunales de justicia y también nos van a decir que no. O no van a atreverse, como ha hecho el de Cataluña, a plantear una cuestión prejudicial. Y luego va a ser más complicado. O sea, vamos a esperar a que el procedimiento en Europa esté más avanzado, porque a lo mejor conseguimos que si presentamos ahora, cuando el tribunal se pronuncie dentro de pocos meses, yo espero que en diciembre de este año o en enero del 2022, pues a lo mejor si pedimos la pasta en este momento ya será más fácil que Hacienda en vía administrativa o quizás ya en vía económico-administrativo que Hacienda devuelva el precio del chaleco. Claro. ¿El abogado general este, de qué país es? Ahora no lo recuerdo, creo que es alemán, no lo recuerdo, pero ya te digo, Bueno, lo esto que ha los dicho alemanes son muy fiscalmente también me son gente de parece mucha una caña, sí. auténtica barbaridad. O sea, le coge la palabra al tribunal y dice, no, permita alargar los plazos. Y en todo el tiempo habla de que sí, se puede alargar el plazo, pero que España no ha alargado el plazo. Es O que, no sea. sé, si estudiamos la institución de la prescripción en todos los países del mundo. Imprescriptible es Claro. eso, los delitos que estamos Claro. comentando. ¿Eh? Claro, así Delitos de, es. o sea, genocidio, delito de lesa humanidad, es decir, Hitler, Stalin y cosas de esas que se han cargado a millones de personas, ¿no? Pero el de Así 720 es es. igual de malo. Así es. Pues sí. Es tremendo, es tremendo. ¿Eh? Bueno, pues. Hombre, imagino, tú lo sabrás, que imagino que habrá gente que también, los valientes, habrán salido del chaleco, habrán salido de la trinchera, como digo yo, a pecho descubierto. Desde luego puede salir tranquilamente. Si puede demostrar que son rentas declaradas o obtenidas como no residente, no es tan grave. O sea, puede salir a pecho descubierto. Pero a ver, si lo único que tienes es acreditación clara de que son rentas prescritas, ha habido valientes que han salido así. O sea, oye, Efectivamente. Hacienda, te declaro fuero de plazo, pero Yo te no te voy a liquido pagar así. las rentas de los últimos 4 años no prescritos, te pago lo que toque, pero todo lo que te pueda demostrar que es pasta o bienes que yo tenía hace más de 4, 5, 8, 10 años, de eso no te pago un duro. Ha habido esos valientes que han salido así
Y esos valientes, pues bueno, pues tienen que estar rezando para que se pronuncie el tribunal y para que el tribunal tumbe la imprescriptibilidad. Y lo bueno es que si Claro. tumba la imprescriptibilidad, pues habrán salido y sin pagar. Porque una cosa, Alejandro, que tú tendrás experiencia, que ya nos estamos alargando, ha habido casos en los cuales esos que han ido por la vía agresiva, ¿vale? De regularizar de la manera que se hacía antes de modificar el 39.2 y tal, ¿qué Hacienda ha ido Sí. contra ellos después? Sí, ha habido casos y del principio de cuando seguían disparando en el 2015, el 2016, y esos casos han ido llegando a los tribunales. Por ejemplo, ha habido ya varios casos que han llegado al Tribunal Económico, que yo recuerde, bueno, el caso de Manolo llegó al Tribunal Económico Administrativo Sí, Central. sí. Entonces, digamos que Manolo regularizó sin querer y sin saber con la vía agresiva. O sea, yo no te pago porque está prescrito. Vale. Entonces, le pegaron un tiro aquí o aquí. Y el TEAR, en el TEAC, el Tribunal Económico Administrativo Central, el 14 de febrero de 2019, no, perdón, sí, el 14 de febrero de 2019, le quita a Manolo la sanción del 150%. Le perdonó la sanción del 150%, Pero le dice, sí, dijo que. el Pero 70% en la caja. 39.2, la ganancia no justificada, esa Hacienda se la sigue exigiendo. Luego ha habido otras resoluciones del Tribunal Económico Administrativo, creo recordar el de 2019, el 2020, de gente que salió, regularizó así a lo bestia, y entonces el TEAC ha aceptado que Hacienda se quede con el IRPF, pero ha eliminado la sanción del 150% diciendo a Hacienda, oye, ostras, Hacienda, es que no dejo que apliques la sanción, o sea, no, no anulo la sanción del 150% porque, jolín, una sanción no puede ser objeto de aplicación automática, tiene que haber una culpabilidad. ¿Y qué culpabilidad se Claro. puede presumir de un tío que ha regularizado, que pensaba que de ninguna manera iba a tener que pagar IRPF porque eran rentas prescritas? Joder, ¿cómo iba a pensar que le ibais a poder pedir IRPF? Entonces, ¿cómo se le? Es que a nadie se le pasa por la cabeza que Una algo no prescriba. reflexión, Alejandro, que te he comentado alguna vez, ¿vale? Que hablando con un catedrático de derecho penal, ¿vale? Si el tema fuera por Ajá. delito penal, ¿vale? En derecho Sí. penal, en el procedimiento penal no se admiten las presunciones que no admiten prueba en contrario. Siempre debes Correcto. tener el derecho a probar, ¿vale? Y por lo tanto, como el derecho penal, digamos, está por encima del administrativo, habría algún Sí. contribuyente al cual a lo mejor le interesaría que fuera por procedimiento penal, porque va a estar más Claro. protegido, ¿eh? Es surrealista lo que estoy diciendo, que Sí. alguno pensará que estoy No, loco, no. pero así, ¿eh? No, hay una sentencia de la Audiencia Nacional de lo penal de 21 de septiembre del 2020 donde la Audiencia Nacional dice que el 720, el artículo 39.2 de la ley del IRPC, no pueden servir de base para imputar un delito fiscal. O Claro. sea, y era de dinero, o sea, era ingresos en el año 2009 y 2019, cuenta de Andorra, entonces Hacienda va a saco, o sea, delito fiscal, y Hacienda, perdón, y la Audiencia Nacional dice, no, por ahí no puedes ir, ¿eh? O sea, el 39.2, la imprescriptibilidad administrativa del 39.2 no sirve para que ataques con delito fiscal. Pues ya Esto ya les lo ha hubiera dicho la Audiencia convenido que Nacional. hubieran resuelto lo contrario, porque te digo Sí. yo que a nivel garantías procesales, muchas más. Porque no Claro, admiten eso, o sea, claro. hubieran dicho es que eso de la presunción juris et de jure, que es, este señor puede probar que Sí. está prescrito. Claro. Sí, es increíble. No, no, pues. ¿Eh? Pero bueno, oye, muy interesante, Alejandro, lo que has explicado. A ver, porque han tardado, yo creo que 5 veces más de lo que suelen tardar en un procedimiento normal provocado por España, ¿no? Yo creo que ha dilatado las cosas y ha empezado a enviar ahí documentos y los ha inundado, ¿no? Sí, así Y es. ahora me sorprende esto del abogado, la verdad que a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. España, me consta, si te lees las conclusiones del abogado general de julio de este año, España ha mentido vilmente. Ha intentado engañar al Tribunal de Luxemburgo. Diciéndole que no, las sanciones, o sea, no las aplicamos las sanciones sin una acreditación de la culpabilidad, no las aplicamos. Ha intentado mentir cuando las sanciones han Por Dios estado aplicando bendito. automáticamente. A todo el que regularizaba le caía la sanción. Entonces España ha dicho que no, que no, que no. Han ido caso a caso y si no estaba bien acreditada la culpabilidad, no sancionaban. Luego también han dicho que no, que la prescripción de los bienes, que era la carga de la prueba, era de Hacienda, o sea, mentira, o sea, presumían que los bienes
te los tenían que meter sí o sí, y era la carga de la. Y lo cierto es que Sí, es era increíble. tu carga de la prueba demostrar que eran rentas declaradas o obtenidas siendo no residente. Sí. Entonces, España le ha contado una película al Tribunal de Luxemburgo, se lo ha creído el abogado general, yo confío en que no se lo crean los jueces del tribunal Pero hay una y que sea contraparte que parte defiende a de. la comisión, ¿no? No, Porque no, la Comisión Europea, los servicios jurídicos. la comisión sí que se pronunció sobre ese tema, ¿no? Sí, y se Claro. pronunció de una manera, en el dictamen motivado, de una manera brillante y muy contundente. No, o sea, el abogado general, digamos, es independiente y ha dado su opinión al tribunal, pero yo creo que el tribunal no va a aceptar la imprescriptibilidad. Sería un disparate No mayúsculo. puede, o sea, es que sería surrealista. Sería surrealista. Totalmente. O sea, Yo le estoy puede seguro que decir a se va a España, pasar. vale, pues puedes aplicar un plazo de 8 años o de 10. De 10, lo que decías tú. Delito fiscal Sí. agravado. Pero no me digas que Es que presidente. eso es lo que ha dicho el Tribunal de Luxemburgo en ese precedente, en esa sentencia de Holanda del 2009, lo que dice es eso, o sea, puedes alargar los plazos siempre que no sea de forma desproporcionada y que sí, que el plazo más largo que tengas para el delito fiscal, pues vale, sí, me sirve que lo apliques para los bienes al extranjero sobre los cuales no tengas ni un puñetero indicio. Ojo. Sobre aquellos bienes, lo que dice el tribunal, lo que dice claramente la jurisprudencia comunitaria es que puedes alargar el plazo de prescripción solo, únicamente con respecto a aquellos bienes de los que no puedas tener ningún puñetero indicio, que ahora sí ya no ocurre. España, de todos esos valores y seguros de vida y cuentas, tanto de cuentas abiertas después del 2016 como de cuentas abiertas anteriormente, Hacienda ya tiene todos los indicios por el funcionamiento del CRS. Y la jurisprudencia comunitaria es, si tienes indicios, no puedes alargar el plazo de prescripción. Y si de Esto es verdad no tienes evidente. absolutamente ningún indicio, alárgalo, pero siempre que sea de forma proporcionada. Por ejemplo, con la que se establece para el delito fiscal agravado. Vale, eso lo Claro, aceptará. claro. Eso hubiera sido, bueno, hubiera tenido cierto sentido, Pero pero la imprescriptibilidad no va a colar. evidentemente no, evidentemente no. Yo creo, pero no lo sé. También hay influencias políticas, claro, ellos están todo el día por ahí, ¿sabes? A un tribunal dudo mucho, ¿vale? ¿Qué tal? Pero bueno, no se sabe nunca. No se sabe nunca. Ya El verás. gobierno tiene un Yo poder que no soy tenemos. súper optimista, pero yo soy súper optimista. O sea, el abogado general, la verdad es que me ha decepcionado. O sea, he dicho una cosa que no tiene ningún sentido, pero yo estoy seguro que el tribunal, igual que en el asunto del IRPH, o sea, el IRPH también es asunto español. El abogado general dijo algo, o sea, más a favor de digamos, la ley española. Pero al final el Tribunal Europeo, o sea, en relación con la retroactividad, además, y el Tribunal Europeo se apartó completamente de las conclusiones del abogado general. Pues creo que en este caso va a ocurrir lo mismo. Bueno. Yo también quiero ser optimista, ¿eh? Aquí hay que ser optimista siempre. Y oye, Sí. muchísimas gracias, Alejandro, que ya te he robado muchísimo tiempo. No, Bueno, es un placer, José María. siempre es un placer hablar contigo y bueno, de no residentes, pues yo diría, aunque a él no le gustan los cumplidos, que es uno de los grandes gurús de los fiscalistas españoles, ¿eh? O sea que, Exageras, pero bueno. bueno. Muchísimas gracias, José María. Un Gracias, placer. Alejandro, ¿eh? Venga, hasta otra, Venga. chao. Venga, adiós, buenas.